El Coliseo es una serpiente muy grande, de 2 metros 50, 3 metros, 4 metros. Y el Coliseo tiene, pone 63 huevos. Y cualquier cosa, el bicho se va así. Cuando vos ve así, tenés que pegar un salto así. Ya, pegale así, a la viola, pegale por la cabeza, viste. No tenga miedo, no vaya así, así. Ay, ¿qué es? Cuando escucho el ruido, ahí me hago. Pega un salto. Cruzaba este por acá, y ya lo hace. Así se hace, así, de esa manera se hace. Entonces yo me voy a preguntar. ¿Sabes qué va a pasar, Juancho? ¿Acá va a pasar? Vamos para abajo, vamos a pasar. Vamos a hacer pichar las cámaras 2. Esta canoa es nueva y esta es del gobierno. La tengo a cargo yo, esta canoa. Este es para la salvación de la gente. La mía está más al agua, hacia el fondo. Esta canoa está disponible para toda la gente cuando tienen los chivos, chanchos o una creciente grande. Julio Walter Mereles, argentino, de 50 años, de la provincia de Formosa, de Comandante Fontana. Yo le digo, el tipo que maneja canoa tiene mucha fuerza. Yo no, por mí, la gente que maneja canoa tiene mucha fuerza porque nosotros llevamos las 6, 7 pasajeros, 10 pasajeros en las canoas, en el agua, en el hondo, y tener que largarte, el agua es honda, se tranca la canoa. Bueno, miro, vení, todo arriba, todo arriba. Eso era, ahora sí. Tonteré, entonces, tonteré. Vamos a seguir trabajando enseguida. Recién está saliendo, están viviendo recién. ¿Cae más? ¿Cae más? ¿Más agua? Esta es. Mi señora, nosotros somos dos nomás que trabajamos. Plantas de tomate, que es lo importante. Plantas de repollo que vienen a ser. Bueno, yo me llamo Walter Mereles, uno de los dueños de acá de la posición esta. Esto era de unos franceses, pero esto quedó para mí. Tengo muchas cosas, para lindas cosas, para mostrarle a cosas, para mostrar al río. Yo me llamo Julio Walter Mereles, 50 años. ¡Miro! Esto era, antes era de los franceses. Esto era de los franceses. También aparte es un gusto y un placer de que ustedes tengan que verme así, venir conmigo a dialogar conmigo, y que es importante. Yo soy formoseño, soy de la parte de Comandante Fontana, provincia de Formosa. Los señores que venían a ser los dueños de Francia, que aproximadamente hace 3 años que no vienen, y esa gente me dijo, usted Walter Mereles, se va a quedar como dueño de la casa. El tesoro más tarde vamos a ir a ver donde alumbra, donde salen las cosas, donde las cosas salen, las cosas blancas esas. Ya empezás por la señal de la santa. Pero si no le tenés miedo con un cuchillo como esto, vos tenés que agarrar, hacer así, 3 cruces así, y claváis, porque la luz. Y una luz. Y ese es el tesoro de antes. La luz es donde enterraban vibra estelina, eso la gente de antes, cuando había la triple alianza acá. Jacinto Galván, mi vecino, míralo. ¿Cómo anda? ¿Te queda tu gran vida? Este es mi vecino de acá al lado. Venía a buscarlo a Walter. Sí. Allá están viniendo ellos. Ajá. Bueno, mi amor, deja. Ahí está.
Ya te trae. Sí, te... ¿Alguna vez te salió un bulto blanco? ¿Dónde? ¿Acá? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y qué, cómo te hizo vos? Ahí, estaba parado en mi camino. ¿De noche, tarde, noche? Noche. ¿Así? Sí. Ah. ¿Y ese es el que vos pensás que ese es un asusto? Sí. ¿Ahí hay una cosa? Ahí. ¿Qué, una persona o cómo? No, una sábana blanca, como si fuera como está alguien, como tapado ahí. ¿Medio el camino? Sí, medio el camino. Ah, aquí nomás cerquita, ¿no? Ahí cerquita. Che, ¿y vos qué hiciste cuando te viste el bulto blanco? ¿Disparaste o te quedaste ahí nomás? No. No, me sorprendí. ¿Eh? Me sorprendí. ¿Te metí? Claro. Sí. ¿Y Faustino qué hizo? No sé qué habría hecho. ¿Así? ¿También llegó asustado a la casa? También llegó asustado. Alegre y divertido. No había donde guardar la plata y la gente decía, viene la guerra, che, vamos a guardar la plata. Poner en una olla, o si no, en un cántaro de barro bien hecho como tipo ladrillo, bien redondo, bien formado. Y bueno, y ahí se enterraba eso. Hay mucha gente que han sacado, conozco parte de acá cerca del Paraguay, las trincheras como están hasta abajo todavía. Y hay túneles así por abajo de tierra que no quiere entrar nadie porque todavía hay granada de mano ahí en esa parte. Y yo cualquier otro día iba a descubrir porque yo soy pobre y quiero plata, pues. Yo de más, a mí de más me gusta la plata. Soy... ¿Sabes qué, don Fortunato? Nosotros necesitamos un poquito que usted nos cuente un poquito cuando te salió un bulto blanco allá cerca de la casa y que dice que te salió un bulto cerca de la cabaña, ¿no? ¿Pero cómo te hacía? No, me lo hasté como... Este volteo la llevo así, me lo pialaba, así se enredó, como si hubiera enredado en una rama, no sé. ¿No veía nada? No. ¿Se caía y se volvía a levantar y volvía a caer otra vez? Sí, se me lo escapó, se ven para acá en silla. Quedó pata ahí. ¿Usted? ¿Lleva a pie? Sí. ¿Usted piensa que hay un entierro de oro? ¿Qué es lo que hay? No sé. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé qué será. Mira, ¿qué será? Viste que te dije que esto es verdad, que está el bulto blanco. Pero ahí sale un bulto blanco, ¿no? Sí, bueno, sí. El bulto blanco, después los ruidos. Eso no me escuché yo. Esta casa se abandona porque aparece de repente, aparecen unas cosas blancas, unos peticitos así, morrudo, que tiene otro codo acá, otro codo. Y silba así, así silba de noche. No hay que contestarle, te va a pegar, te va a voltear, te hace de todo, ¿eh? Esos silbidos son silbidos muy raros. Yo le supe insultar y me agarró de los pelos y me llevó a la rastra y yo quería gritar ya. Vos de noche tenés que agarrar al peticito. Si viví en el campo, tenés que ponerle cigarro en el horno y un poquito de ginebra. Y eso no amanece, eso él fuma. O sea que él se achica eso y de repente sale una bola de fuego grande, así de grande. Quédate. Doña Juanita, ¿eh? En varias oportunidades le apareció esa luz, así esa luz. Sí. ¿En varias oportunidades? Vale, sí, sí. ¿Y por ejemplo, aparece así en luna nueva, luna menguante, en qué? Cuando viene cambiando el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Una sí, luz grande? Una luz grande, una blanca. ¿Ah, sí? Como farol. ¿Ah, como farol? Sí, como ¿y farol. Corre así para un lado otro? Sí, corre, anda así para un lado otro. Y esa es como si fuera un perro que le atraviesa, así. ¿Ah, sí? Sí. Ah, como un perro. Un perro, sí. Mira. Doña Juanita, ¿y usted cree que es una pora o creo? Sea, se cree, ¿no? Que es eso, ¿no? La pora. Sí. Pero le asustó a varios, ¿no? Sí, a muchos lo asustó ya. Nene. Ah, nene. Nene era. Sí que lo asustó también. ¿Y qué? Sí. ¿Él se iba y le salió eso? Sí, salió ya en la bicicleta y lo volteó de la bicicleta. Pero la nube está como más medio alto o medio bajito. Bajito. ¿Ah, bajito? Bajito, así va. Ah. Bajo, bajo. Y una luz redonda, ¿eh? Sí, una luz redonda. Y ese debe ser que algún entierro de oro, ¿no? Sí, tiene que ser.
Donde hay bultos blancos siempre es el entierro del tesoro. Sale una mujer blanca, de alto, con pelos largos. Donde sale un caballo blanco, donde sale una vaca blanca, donde sale un chivo blanco, una gallina blanca, un perro blanco. Eso es un tapado de tesoro. Yo reviso siempre porque tengo esperanza que puedo llegar a encontrar el oro en esta parte. El tesoro, como se dice. Si hay algún corajudo, quiero que venga a quedarse acá. ¿Viste? Alguna persona de alguna, de un ser humano. Quiero que venga a quedarse acá para que vean cómo es el susto, ¿eh? Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Almeida. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Almeida. Quisiera preguntarle sobre un bulto blanco que se sabe que anda por acá de unas luces, que usted puede saber de esta zona. Sí, sé. Acá, como 50 metros de mi casa, está la... según dicen que es tesoro, ¿viste? ¿Tesoro enterrado eso? Enterrado. Sí. Después sube para arriba. Que mucha gente lo vio. ¿Por qué pregunta ese? ¿Por qué esa pregunta que me vengo nomás para preguntar, no por casualidad? ¿Los documentos? Los traje ahora, me olvidé, pasé el río. Pasé el río. ¿Documento? No, no sé. ¿Documento? Por favor, por favor. ¿Documento? ¿Documento? No tengo. ¿Sabe que se me cayó? Me sacaron. No tiene nada, no tiene arma. Me sacaron el pocito bolilla. Yo vine buscando oro. Acá, sí. La luz sube acá. Si viene alguien, contame. Si viene alguien, contame. Fíjate por todos lados. Retírate un poquito. Acá puedes espiar por abajo de la selva. Si viene alguien, contame. Mirá, la vez que yo voy a escarbar acá. Escarbar. Vamos a tener plata. Escarbar. Fíjate bien, fíjate bien. Fíjate. Fíjate. Mira a alguien por ahí. No cuente a nadie esto. ¿Cómo tenés plata los dos? Fíjate. Telen. Che, yo me voy a comprar. Me voy a comprar muchas cosas allá en Bolivia. Acá no. Acá no, porque me van a descubrir. Acá. Se tumba. Se escucha como que habla. Se escucha como tiroteo de antes del tiempo de Bolivia. Fíjate. Sí, merele. Parece un ruido ese parpadeo. Fíjate bien por todos lados. Fíjate. Ya está cerca. Y está cerca. Se escucha el ruido de finado acá. Se retumba. Ahí está el oro, che. Eugenio, vos la gente anda a poquito, ¿sabes? ¿Eh? A este loquito, como el que vos le estás tirando y él me está sentado. De a poquito, vos te da a poquito. Ahí. Llamar a los gatitos, ¿eh? Ahí viene, ¿eh?
Sí.